Attenzione avanti. Está llegando al museo donde está la capilla, chicos. El presidente del Napoli hoy, ¿sí? Se llama Aurelio Di Laurente, que viene a rendir homenaje a la capilla de Diego. Miren, ¿ven la capilla ahí? ¿La ven? ¿La pueden ver? Bueno, estamos trabajando con mucha dificultad, chicos, porque está la prensa mundial hoy aquí. Lucila, miles de fieles se acercaron y se están por acercar también. De la Argentina también, muchísimos hinchas se están haciendo presentes, además de todo el mundo napolitano. Y ahí vemos cómo Di Laurente, presidente Roberto, le rinde homenaje con una corona de flores. Con el número 10, de mí. Muy emocionante. Yo más indietro, que es sino a la ciudad. Le dio dignidad, fue, lo conocemos como era Diego. Abajo, va. Fue la voz de los desposeídos siempre y también del Napoli, ¿no? Que en ese momento era... era como mirado mal en Italia, ¿no? Era considerado como el club del norte, con los clubes del norte. Ese reconocimiento, esa voz, el amor, lo aman. Ya te digo, si la no es más San Gennaro, que San Gennaro. Pero vamos a escuchar.